está la paloma en el aire ya, señores. Dime, Juanca. ¿A qué hora se soltó, Juanca? Ahora mismo a las 4 y 10. 4 y 10, ya está. Joel, ¿de dónde viene la palomita esta? Llámame, Mario. No, no puedo ir a hacer. ¿Saca por ti? Saca aquí el palomar de nosotros, la paloma de Jovito. De Jovito. Aquí Jovito el dorado, el famoso dorado. Ah, ya. Esa es hija de una hija de la valla que volaba en el balcón ahí, que él le decía a la papayúa, una hija de ella. La papayúa, sí. Una hija de ella se la echamos al policía y salió la pichona esta. Ya. A la sur del policía, viejo. No, esa papayúa castigó a Camagüey. Saludo para Camagüey. Han pasado los primeros minuticos, señores, los primeros 10 minutos. La paloma se ha quedado un poquito local aquí. Ahí topó palomo ahí. Pegó un palomo ahí. Lo va a tratar de alar para acá. Sí, lo va a coger aquí, déjame ver. Sí, lo bajó bajito ahí. Ah, palomo. Se está alejando. Palomito le cogió la punta. Echó tiro por allá, ¿no? Juanca, el palomito se le echó tiro por allá, ¿no? Sí. ¿Le pudo hacer algo ella o no? Le hizo un peguecito. Palomo le echó tiro por allá. Ella le pasó cerca ahí. Pero siguió de largo y vino para acá, marcó su techo. Va para allá en dirección al palomo otra vez. Ahí lo está buscando ella. La paloma le pasó por allá, el palomo salió un momentico y creo que le volvió a echar tiro. La paloma continuó volando. La paloma le echan tiro y ella viene para acá y marca la casa. Vino para acá, marcó la casa. Fue otra vez para allá, para acá ese palomo. No se ven, están bajitos ahí. Lo marcó ella ahí y enseguida vino para acá. Ahí está entrando la paloma. Son las 4 y 20. Juanca, ¿qué es lo que tiene? ¿2,400? Sí. Ok. Ahí está en cacería, ahí está Bernardo y sí. Ahí salió en cacería. Va otra vez en casa de. En la dirección al palomo para allá. A ver si hace otro 400. Llegando aquí. Señores, la temperatura está a 82 grados Fahrenheit. Hay una humedad relativa del 72% y el viento está a 13 millas por hora. La palomita sigue tirada ahí, señores. Estamos en el día 86 del año. Nos quedan 279 días más para finalizar este año. Bueno, señores, un día como hoy, pero de 1990, aquí en Miami, Florida, empieza a difundirse el programa TV Martí para que se viera en Cuba. Sí, mi gente, hoy es marzo 27, 2023. O sea, que han pasado, ¿cuánto? 30 años, ¿no? 30 años de que se hizo el proyecto ese de TV Martí. Son las 4 y 27. La paloma sigue tirada ahí. Lleva unos minuticos tirada. ¿Qué tiempo lleva tirada la palomita, Juanca? Lleva 5 minutos. 5 minuticos. Está bien. Ahí salió la paloma. 4 y 29. Salió.
Salió aleteando, ¿eh? Como si hubiera visto algo, pero no se ve nada. Salió en cacería. Estuvo casi 7 minutos tirada. Se está moviendo en la dirección que se ha movido todas las veces que ha salido, donde topó con el palomo ese. Ahí está la palomita, se fue a los 400. Pasó por encima del palomero ese, buscando el palomo. Viene ahora en dirección a la casa ahí, viene para acá, va a marcar seguramente, nos pasó por arriba aquí. Y vuelve a coger la pista. Yo creo que esta paloma bien puede haber hecho ya 3 o 4, 400. Se ha ido a esa distancia varias veces ya. Ella la atrae ahí. Se está moviendo la paloma. Esos son los 400 metros para allá. Ese es el palomo de ahí, que enseguida echa tiro. La paloma le echan tiro y ella se puso alta ahí. Viene para acá, señores. Sí, está ahí arriba el techo. No, la paloma está ahí arriba, ¿no? Y 37. La palomita tiene dos cuños rojos por arriba aquí. Esta paloma se va lejos. Bueno, se va a los 400 y enseguida regresa, marca la casa, se vuelve a alejar. Y más o menos ese ha sido el patrón de comportamiento. Puede ser que entre el techo ahí. No, vino otra vez a marcar la casa. Esos son los 400 allá, Juanca. ¿Eh? Debe tener todos los 400, ¿eh? Ya. Ya la paloma tiene todos los 400. Ok, son las 4:42. La paloma entró al techo. 4:42. Estamos librando un poquito ahí porque pasó una nube grande y nos tiene al sol tapado un poquito ahí, nos está tapando el sol. El viento lo tenemos sudeste, quiere decir que las personas que están volando mensajeras, cuando bajan para acá, están prácticamente contra el viento. Son las 4:45. ¿Qué es lo que tiene en la planilla? El ataque ese y las distancias. No tiene ataque, tiene un pegue. Un pegue, ajá, un pegue y la distancia y dos cacerías. Y dos cacerías, la sed. En total, como 10 minutos tirada. ¿Lleva ahora mismo qué tiempo tirada? No, ahora mismo lleva 3 minutos. 3 minutos, pero anteriormente estuvo como 7. Ya. Mira, ya salió el sol, se puso fuerte el sol, ya la nube se movió de lugar ahí. Bueno, señores, el precio de Bitcoin ahora mismo está a 26,989.30. Ayer estuvo a 28.000 y ahora está a 26. Bajó bastante. Son las que
las 4:48, la palomita no ha salido todavía, llevo unos minutos tirada. Para muchos de ustedes que siguen el movimiento de los Bitcoin en el 2022, es decir, el año pasado, llegó a estar a 48, lo más alto, y lo más bajo a 15,600. Eso así de cambiante estuvo el año pasado. Buenas tardes, piquetazo. Son las 4:52. La palomita lleva unos techos ahí que... Lleva unos minuticos en el techo ahí que no ha salido. Mira cómo vengo, la rara, con todo lo que tengo. Te lo presto, pero no lo vendo. Por eso me mantengo. Juan, que lleva como 10 minutos tirado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cogí una penalidad ahora? Vamos a ver, porque se metió para el cajón, ¿no? Se metió para adentro. ¡Habla de Raimil! Mi hermano, a ver si te permite, y con el mayor respeto, a ver si se puede pasar para ver el animalón ese, mi hermano. Oye, sí. Ahora, más tarde, va a competir el Ricky Raca de Raimil. Hermano, a ver si se puede ver ahí, a ver si me saca los ojos para afuera, porque ya la lengua me la tiene partida en medio. Ay, voy para el center field, voy para la esquina, voy para una mata ahí, para la esquina, para allá. Además, yo soy CPA, oíste, si no me deja ahí, le voy a descalificar el palomo. Voy a ir con el teacher mío CPA para allá, que yo soy team CPA, oíste, esto fuego con todo el mundo. Ese es el Colorado. Dime, Juan, que la palomita sigue adentro ahí. Está en el cajón. Oh. Está ya como 12 minutos. Ahí salió ahora. ¿Salió? Salió el cajón. Son las 4:57. La palomita se subió en los cajones, pero luego volvió a saltar para abajo ahí. Ahí salió la paloma, señores, salió en cacería. Son las 4:58. Se metió 16 minutos seguidos en el techo. Está marcando el techo ahí, no sé si es para entrar otra vez. Van a ser las 5 de la tarde. Así entró al techo la palomita, señores. 4:59. Está un poquito floja la paloma. Yo creo que la paloma salió en cacería, pero no va a completar la cacería. Si entra al techo, no completa la cacería. Vamos a chequear con Juan Cabor. Juanca, la paloma salió en cacería. Sí, pero no la hizo. No la hizo, ¿eh? Ya. Dime, yo, Herbie. ¿Va a tomar la agüita abajo, eh? Nah, estamos bien, gracias. No va a control. Un día mala suerte, no hay ni. Salió flojita la paloma, ¿eh? Hoy no salió muy. No se movió la paloma. El palomito de la distancia allá y enseguida entraba el techo. Palomo no se mantiene en el aire, no le da tiempo a llegarle ahí. Nada, esto es así. Vas en primer lugar con hembra y con macho. Era para el aire, fírmale el aire a la gente, ni para los bichos volando. Nada. Esto es una hora bien mala, pero nada, para las hembras así, el macho camina un poco más, pero esta hembra no camina tanto. Nada, mi gente. Salud y suerte ahí a todos los que van a competirlo ahí. Ahí está.